Muy buenas a todos, personitas de YouTube. Aquí Rejoxy40, en el episodio número 31 de Roba tu Negros Pokémon Negro Chainlock. Primer episodio, espero que primer episodio y no último episodio, de la Liga Pokémon de Teselia. Después de un mes hemos llegado a la Liga Pokémon. Oh, ya no está hablando, a ver. En la Liga Pokémon solo se persigue la fuerza en estado puro. La manera en la que esto se lleva a cabo es muy sencilla. Hay que ganar al alto mando y al campeón Pokémon. Puedes retar a cualquiera de los cuatro alto mando en el orden que prefieras. Y una vez que hayas derrotado a todos, podrás desafiar al campeón Pokémon. Sin embargo, hay un pero. Una vez que subas estas escaleras, no podrás salir de ahí hasta que hayas derrotado a todos y a cada uno de ellos. O hasta que seas tú quien pierda. ¿Aceptas el reto? Todavía no. Necesito ir a levelear a dos de mis Pokémon. Porque tengo aquí al equipo completo. Todos a nivel 48, excepto Bahía y Schultz. Bahía no, porque a nivel 50 evoluciona. Y Schultz no, porque a nivel 48 evoluciona. Así que quiero que las últimas evoluciones sean en cámara. Y ahí está. Bahía sube a nivel 50. Y Schultz le repartía experiencia. Que sube al nivel 48. Schultz quiere aprender Danza Espada. No me gusta Danza Espada porque... No, sí me gusta, pero es mejor Danza Dragón que Danza Espada, que me sube la velocidad con el ataque. Y por fin Bahía está evolucionando. Después de tantísimos episodios teniendo este Pokémon, para que no os lo recuerden, tengo un pequeño truco que evoluciona los Pokémon de intercambio por nivel y está en el nivel 50. Creo que es el mejor Pokémon que he tenido nunca jamás. Con Keldur. Es un tanque, esta cosa es un tanque. Y no se queda acá atrás el equipo. Porque también Schultz está evolucionando. El Fracture se convertirá en un Haxorus. Y es que realmente tengo un equipazo, el cual estoy muy, 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 muy agradecido, porque he tenido mucha suerte en este loque. Han habido críticos, pero que me han dejado siempre a poca vida. Y es que es a Haxorus. Y casi no he muerto ninguno de mis Pokémon. Bueno, sí he muerto Pokémon importantes, pero no esos que eran los últimos, los que necesitaba para ganar la liga, la verdad. Tiene muchísima suerte, ¿eh? Pero aquí la suerte puede cambiar, porque aquí los combates son demasiado complicados. Pero bueno, antes de ir con la liga en sí, quiero mostrar al equipo. A ver, el equipo se compone, obviamente, de Bahía. A nivel 50 sus estadísticas. Tiene muchísimo ataque. 172 de ataque. ¡Ostras! ¡Es demasiado! ¡Estoy mamadísimo! ¡Wow! ¡Wow! Tiene corpulencia para subirse ataque y defensa, demolición como ataque que siempre va a dar, de decente potencia, Machada que tiene 100 de potencia pero puede fallar con 90 de precisión, Roca Afilada para un poco más de variedad. Luego está Teo, que bueno, Teo tiene el Fuego Fatuo, Hierbalazo, Tóxico Infortunio, puede quemar, intoxicarlo, hacer infortunio para hacer más daño, Hierbalazo contra Pokémon de tipo agua, que no tengo casi nada para Pokémon tipo agua. Luego está Ertiga, que le hace aprender, bueno, tiene Juego Sucio, Demolición, Triturar y Terremoto, es un gran Pokémon con mucho ataque. Luego está Marcelo, que tiene muy buena defensa, tiene la habilidad que hace que mitiga movimientos super eficaces, y tiene Rompecoraza, que me la podría jugar con Rompecoraza, pero ya veremos, no me lo creo, no creo que lo haga, pero... Está ahí por si acaso. Y luego Red, que Red tiene Rayo Confuso para poder confundir, que me suele ir bien con Rayo Confuso. Bola Sombra como ataque más fuerte y tiene el hechizo para que tenga más potencia de ataques tipo fantasma. Luego está Schultz, que tiene 153 de ataque. Madre mía, mis Pokémon son súper fuertes. Son súper fuertes. Tiene Garra Umbría para hacer daño a Pokémon tipo fantasma, Tijera X para Pokémon tipo siniestro, Garra Dragón como ataque de su mismo tipo y Lanza Dragón para poder bustearse. Es un equipazo. No lo nieguen, es un equipazo el que me he formado. Vamos a poner el colmillo de dragón a Schultz para que haga más daño con ataques tipo dragón. Y ahí vamos a ponerle, bueno, ya tiene el periscopio, que el periscopio lo que hace es que puede dar un golpe crítico con mayor frecuencia. No tiene otro mejor movimiento con Bahía, así que bueno, es lo mejor que tengo. Así que esto. Ese es el equipo que iba a ir contra la Liga Pokémon. ¿Estoy listo o no? Tengo que curar primero que todo. Y nada más, recuerden que en la Liga Pokémon se puede comprar curaciones. Y hay una regla que dice esto: solo puedo curar si el otro entrenador alto mando cura antes. Nada más, solo en ese caso. Para no spamear las curaciones prácticamente. Ok, ¿estoy listo? Estoy listo. Bien, prosigue tu camino. Vamos, vamos. Y entramos a la Liga Pokémon.
Aquí se puede elegir por quién ir primero. Y voy a ir primero por Asa, el de tipo siniestro. Hay una inscripción en la estatua. En la liga Pokémon hay 4 entrenadores de excepcional valor. Al suroeste, alguien que conoce la verdadera naturaleza de los Pokémon tipo fantasma. Al sureste, una persona diestra en el uso de los Pokémon de tipo lucha. Al noreste, un experto este entrenador con el Pokémon de tipo siniestro. Noreste, eso es arriba a la derecha. Ok. ¿Para qué? Al noreste, alguien que conoce por completo los secretos de los Pokémon de tipo psíquico. Solo el poseer de un valor y un conocimiento sin igual será capaz de abrirse paso hasta el lugar donde sería el entrenador más poderoso de todos, el campeón Pokémon. Entonces, hombre, siniestro me confundí, creo. Sureste, sureste, noreste. Noroeste. No leí bien, noroeste. Ok, noroeste es arriba y la izquierda. Entonces, aquí está. Porque si entro y fallo por los puntos cardinales, ok, sí, este tipo siniestro. Tengo que enfrentarme sí o sí al alto mando. Ok. Me gustan mucho los altos mandos de este juego, porque te llevan así como que en una espiral, con una sala súper bonita, cada uno representando su tipo, que es el tipo siniestro. Y aquí está Asa. Para mí Asa creo que es el alto mando que lo tengo más fácil, que creo, porque tengo Bahía, un Pokémon tipo siniestro demasiado fuerte. Pero no me la puedo jugar en esta parte del juego. El problema también es este: Bahía no puede subir de nivel más de 50. Porque el alto mando está máximo nivel 50 a todos sus Pokémon. Sube un nivel más, ya no lo puedo usar. Es una regla, que no puedo usar Pokémon más del nivel del entrenador, del Pokémon más fuerte del entrenador con el cual vaya a combatir. Así que vamos con Bahía. Es tipo siniestro este alto mando. Debería cargármelo todo con Machado. Y también para probar el poder de Bahía. Ahora sí, sin más dilación, empieza la Liga Pokémon. Por los chingadazos. ¡Chingadazos! Sí, por los chingadazos. Vaya, vaya. Pero, ¿qué pasa hoy? La verdad es que no me esperaba que vinieran tantos aspirantes. Bueno, no pasa nada. Después de todo, soy Asa, del alto mando. Cumpliendo con mis obligaciones, seré tu oponente. Esta música de verdad es un poco rara y extraña para el alto mando, pero como que te pone en la situación de que no son cualquier entrenador del juego. Son entrenadores muy fuertes y muy peligrosos. A ver, Machada, lo malo de Machada es que me baja velocidad, pero Bahía es un Pokémon lento de por sí, así que haré Machada. Pero lo malo también es que me puede fallar, tiene 90% de predicción, pero me lo tengo que jugar. Machada, soy más rápido que Scrafty. Pensé que era más rápido que yo, Scrafty. ¡Ostras, Bahía! ¡Lo vence de un golpe! ¡Es que Bahía tiene un ataque poderosísimo! ¡Liepard! ¡Liepard tiene golpe aéreo! Pero aún así con la defensa de Bahía no debería hacerme mucho. ¡Sorpresa! ¡Ay, no, sorpresa! Me quita un poco de PS y no puedo atacar. He retrocedido. Machada. Golpe aéreo. No me hagas crítico. No me hagas... ¡Oh! ¡Qué buena defensa tiene Bahía! ¿Va a ser el MVP acaso? ¡Golpe crítico, Bahía! ¡Por favor! ¡Basta! 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 Que quedan dos Pokémon. Bichar también tiene golpe aéreo, pero cualquier ataque tipo lucha lo vence, ¿ah? ¿Eh? Así que voy a hacer la demolición. Golpe aéreo. Tiene más ataque. Esto me da un poco de miedo. Pero debería aguantarla bien. ¡Wow! Ok. Vamos bien, pero es que su último Pokémon, ¿cuál era? Scrafty, Bichar. Liepard y Crocodile. No, Crocodile no me la puedo jugar. Es un Pokémon con buena velocidad y con ataques muy poderosos. Crocodile. Ya, vamos a ir con Teo. Y vamos a intentar quemarle, ¿eh? Enfoque en el intentar, porque Fuego Fatuo puede fallármela. No me la falles, me intimida, también cambié por eso, porque me intimida. Bueno, no importa cómo sea el combate, nunca hay que darse por vencido. Por favor, Fuego Fatuo, no me la falles. Juego sucio, esto no me hace mucho daño, porque tengo muy poco ataque. Y Juego sucio usa el ataque del Pokémon con el que te enfrentas. La tiene momia ahora, muy bien, tengo casco dentado. Bien, y da el Fuego Fatuo, bien. Ok, ahora voy a cambiar a Marcelo.
Jamás pensé que ustedes aquí este movimiento, es fascinante. Marcelo, ¿por qué Marcelo? Cualquier ataque que me haga, lo va a resistir bien por la buena defensa que tiene. Y aún si me hace terremoto, tengo la habilidad que mitiga ataques super eficaces. Juego sucio. Aguanto muy bien, y está quemado también, está quemado. Vamos Marcelo, haz lo tuyo, cascada. Tengo la garra rápida y me muevo primero. Cascada, lo venzo, tengo que vencer. Tiene mala defensa Crocodile. Vamos, vamos, sí, bien. Primer alto mando, logrado y conseguido. Como digo, creo que era el más fácil de entre todos por el equipo que tengo. Y ahí está, alto mando, Asa. Siempre hay alguien que gana y alguien que pierde. Tal es naturaleza del combate. Un buen combatiente no se vanagloria cuando gana. No, lo único que tiene en mente es la próxima batalla. Sí, 6000 pokedólares, wow, cuánto dinero. Cuando veas que te estás quedando irremediablemente sin energía, probablemente perderás, ya que la victoria no depende de la suerte. La victoria brilla como la luz, y en este momento, desprendes una luz deslumbrante. No depende de la suerte. Bueno, Fuego Fatu fue un poco de suerte, ¿ah? ¿Eh? Ok, primer alto mando logrado. Vamos a curar al equipo. Ok. Siguiente alto mando va a ser el de tipo lucha, que creo que es de los más complicados para mí, porque no tengo nada tipo psíquico con tipo volador. Pero vamos a ir hacia allá. ¿Dónde está el tipo lucha? Ya me olvidé. Abajo derecha. Pero entra. Lucho, entra. Ahí está. Sí, ese tipo lucha. Vamos. Ok, el tipo lucha me puede poner en aprietos, porque como digo, no tengo nada tipo psíquico ni volador. Ese es el gran problema. Bahía, acá, tengo todavía... es que literalmente está un combate de sobrelevelearse. Tengo que saber cuándo usar a Bahía. Creo que lo usaré contra el tipo... No, contra este tipo sería clave, porque luego toca el tipo fantasma que no haría casi nada. O el tipo psíquico, que ahí perdería a Bahía. Creo que lo que habrá es que ir con Teo y quemar. Ir con Teo y quemar, nada más. Y empezamos con eso. La estrategia de siempre. Contra Pokémon de mucho ataque. Ok. Empecemos. ¡Venga, una visita! Me llamo Loto. Entreno con mi maestro Mirto. Es un maestro Mirto. Para poder desentrañar la esencia del combate cuerpo a cuerpo. El mismo maestro que te ha reconocido como alguien digno de entrenar Pokémon. Quiero comprobar hasta dónde llega esa fuerza que posees. Ok, me saca Trout, que es un Pokémon muy defensivo. Y que puede hacerme, creo que un ataque tipo siniestro. Así que, quémalo, quémalo. Roca afilada, levitó, bien. Fuego Fatu, es que Fuego Fatu, no me la, bien, bien. Es que Fuego Fatu tengo mucho miedo porque me la puede fallar. Impresionante, eso es lo que me motiva. Ya, ahora no me puedo hacer nada prácticamente. Prácticamente, Vendetta. Tengo muy buena defensa, está quemado. Crítico. No fue crítico. Quitó mucho, ¿ah? Quitó demasiado. Más de lo que pensé. Con la gran defensa que tengo. Wow. Iba a decir voy a curarme. Pero no puedo curarme. La tengo que aguantar, ¿ah? La tengo que aguantar. Vamos a una calculadora. ¿Cuánto es 76 más 76? Ok. Según la calculadora, me quita 46 PS, ¿ah? 46 PS. Por ende, debería ganarle con el siguiente infortunio. ¡Restaurar todito! ¡No! ¡No pensé en eso! Ah, pero al menos puedo curarme. Así que no hay ningún problema. Pero restaurar todito, me olvidé de esa parte. Infortunio no era tanto daño. No va a ser tanto daño. Ahora algo tipo siniestro, ¿no? Yo creo que Bahía aquí la tiene que hacer, ¿eh? La tiene que hacer Bahía acá. Porque si no, luego no va a poder hacer nada contra los otros Pokémon. Ya, vamos con Bahía.
Roca afilada. La tengo que aguantar. Tengo mucha defensa y soy tipo lucha. Aguanto muy bien, ¿ah? Corpulencia. Hora de bustearnos. Ya. Me sube mi ataque y sube mi defensa. Terra temblor. Bueno, eso va a hacer poquísimo daño. Es que vaya, es un tanque. Ya, voy a hacerme otra corpulencia. Llave corsé. Esto va a ser crítico. Siempre este crítico llave corsé. Y me quita bien. Ok, ahora sí. Vamos a usar machada. Llave corsé. No me vence. Machada. Tengo que vencer. Thor tiene mucha buena defensa, pero tengo mucho ataque con Bahía y me he busteado. Ahora tengo la momia. Bueno, no hay ningún problema. Gaias casi no lo uso. A ver, menos uno, faltan tres. A ver, ¿quién sigue ahorita? Sigue un... Con Keldur. Voy a seguir luchando porque basado en mí con Keldur, no debe tener nada fuerte contra mí, ¿eh? Nada fuerte contra mí. Voy a curarme porque el otro usa un restaurar todito. Curo a mi Bahía. Prácticamente esto está ganado, ¿ah? Machada, evito el ataque, perfecto. Ese no es el 90% de precisión. Me ha servido, pero para su contra. Ya, Machada, me da. Pero me ha subido la defensa, así que no me hace mucho daño, ¿ah? Velocidad. Ahora le paso la momia, tiene potencia bruta. Eso creo que hace que potencia más los ataques super eficaces. O los de su tipo, no sé. ¡Golpe crítico! ¡Bien! ¡Qué suerte estoy teniendo! ¡No puedo creerlo! Sé que se ha subido de nivel, pero si un Pokémon sube de nivel en el combate, no hay ningún problema, lo puedo usar. Mienchao. Sigo con Bahía. Bahía va a ser el MVP del equipo, ¿acaso? De toda la liga Pokémon. Patada salto alta. Lo aguanto. Bien. Ahora Machada y adiós a... Adiós a Mienchao, ¿verdad? ¡Ostras! Que le estoy... Solo estoy yendo con Bahía y estoy ganando. No me lo creo. Gracias. Soak, no me puedo hacer nada. ¿Qué puedo hacer contra Bahía? Es mi último Pokémon, usaremos toda la fuerza que nos queda. Machada. Golpe karate. Ni aunque me haga crítico me vence, ¿ah? ¿Eh? Aunque me haga crítico me vence. Bien, le paso a la momia. Le quito robustez. ¡Sí! ¡Qué buen combate! ¡Este Soak está muertísimo! ¡Sí! ¡Wow! Bahía está OP, ¿eh? Está súper OP. Pero ya no lo puedo usar en, ya no lo puedo usar en los siguientes dos altos mandos que siguen. Ahí está. Has ganando a alto mando Loto. Realmente no existe un único Pokémon, ni una sola comparación. Bla bla bla. Pero ser conocido en espíritu que anhela superarse a sí mismo. Para mí eso es algo noble y loable. Y por eso me inclino ante ti, que posees esa fuerza. Uf. Como me esperaba. Ahora tienes que desafiar al resto del alto mando y hacer apuntar cada vez más alto. Hemos logrado dos alto mandos de manera sencilla. Pero los que siguen van a ser difícil porque Bahía ya no puede pelear. Ya no puede pelear Bahía. Eso me da un poco de miedo. Pero bueno, muchísimas gracias por ver el episodio de hoy, que ha sido súper bueno. Bahía es el MVP del equipo. Like por Bahía. Suscribirse si no están suscritos. Y comentar. Comentar cuál ha sido lo mejor del episodio. Nos vemos en el siguiente episodio de la Liga Pokémon. Mañana a las 5 p.m. hora Perú. ¡Adiós!